Muy buenos días a todas las personas que nos están ahorita sintonizando en este su canal 38. Estamos en el programa eh, de aquí de este canal unidos. En el amor en Cristo. Estamos uh, muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Les saluda a la pastora Gaby Morales de Ministerios Pacto de Fe. Eh, estamos ubicados en el 11501 Rojas Drive, Suite O. Y pues aquí muy agradecidos porque nuevamente este precioso carnal nos uh, permite estar aquí con usted hoy en esta mañana. Y antes de, de continuar, quiero pasarle la palabra. Tenemos aquí una invitada especial con nosotros Amén. que es también miembro de la iglesia. Y le dejo la palabra palabra, a mi hermana. Buenos días a todos. Este, como dice la pastora, aquí estamos muy agradecidas con el Señor por poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad?, con ustedes y pues les deseamos un hermoso día hoy y que dispongan su corazón para escuchar la palabra. Amén. Y mire, pues este es el programa, el último programa de, de este año 2022 de Unidos en el Amor uh, en Cristo. Y, y pues nosotros estamos um, iniciando, ¿verdad? Nuevas cosas siempre que se termine el año. Eh, siempre nos hacemos propósitos eh, del año que viene, de, de empezar cosas nuevas, de hacer cosas que, eh, que no hicimos en el año este que pasa. Y, y le damos gracias a Dios porque pues, Él nos permite, es por la gracia de Dios que seguimos eh, aquí en, esta, en este mundo, es por su misericordia, es porque Él nos da la vida. Y si tenemos la vida, es porque tenemos un propósito. Y hoy en esta mañana nosotros eh, queremos compartir un poquito acerca de eso. Cada ser humano, cada persona que vino a este mundo viene con, un, con una asignación, venimos con un propósito. Nadie en este mundo nació por casualidad o, o, o porque fue un error, no importa cómo haya usted venido al mundo, no importa, lo importante es que usted vino a este mundo, usted, todos venimos de Dios, dice la palabra de Dios que todos venimos de Dios, Amén. todos venimos de Él, venimos a este mundo para hacer un, un trabajo, una asignación. Y qué bonito sería que en este año que empieza, en el año 2023... Llevemos a cabo esa asignación. Sé que muchas personas ya lo están haciendo, sé que unos ya están trabajando en ello y, y sé que a lo mejor hay gente que todavía no ha podido uh, descubrir eh, eh, para qué fuimos llamados, para qué fuimos asignados. Cuando una persona descubre la asignación que le ha dado Dios, el llamado de parte de Dios, empieza a tener victoria en su vida. Porque cuando una persona recibe y, y acepta y conoce y, y sabe que vino a esta vida con un propósito, no va a poder dejar que la depresión o la tristeza llegue a su vida, porque va a estar ocupado, trabajando, trabajando para el propósito por el cual Dios le ha llamado. Y me gustaría mucho que este año 2023, como les decía, empecemos con ese, esa asignación. Yo les quiero leer una porción en la Biblia, les vamos a leer aquí. Vaya conmigo al libro de Hechos, esto me lo daba Dios para compartir con ustedes hoy en esta mañana. No, no le cambie de canal, Dios tiene un mensaje para usted. Eh, no se vaya porque Dios le va a hablar hoy, Dios nos va a hablar a todos. Y en el libro de Hechos hay una porción de la Biblia que Dios me enseñaba, donde habla precisamente de un hombre, ¿verdad?, que... que Duró un tiempo viviendo sin la asignación de Dios Pero cómo viene Dios a su vida Para que Él empiece a cumplir Esa asignación que Él tiene, ese llamado Dice en Hechos 26, 14 Si me acompañan y tienen usted su Biblia Acuérdese, vamos a desempolvar la Biblia Para que no esté llena de polvo Y nada más abierta donde no la leemos eh, Este programa es para que usted y yo Leamos la Biblia, aprendamos la Biblia, estudiemos la palabra de Dios y vayamos creciendo aún más en este hermoso camino. 26, 14 dice así, en el nombre de Jesús, dice la palabra, Hechos 26, 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aleluya. Aquí vemos un ejemplo. Grandísimo de cómo Dios toca nuestras vidas y las toca para que nosotros nos levantemos. Cuando Jesús le dice aquí a Pablo que, que, que ya deje de pelear contra Dios, es cuando le está diciendo ya deja de dar esta palabra que, que significa deja de dar a uh, cosas con el, eh, el perdón, como dice aquí, dice el amén dice deja de dar cosas contra el aguijón es como que Pablo se resistía es como que Pablo ya estaba eh, eh, entendiendo algo es como que Pablo estaba ya eh, estaba siendo llamado de muchas maneras como nos pasa muchas veces a nosotros somos estamos siendo llamados de muchas maneras vea cómo está el mundo ahorita ¿No le parece a usted que estamos siendo llamados para hacer a, a llevar a cabo la asignación que Dios nos dejó? El mundo cada vez se está perdiendo más, el mundo cada vez se aparta más de Dios, cada vez se están saliendo más cosas que están haciendo que las personas se aparten de Dios, aún a los elegidos, porque es una profecía que habla la Biblia, que aún el enemigo engañaría, engañaría a los elegidos de Dios. Entonces, nosotros eh, estamos aquí, Pablo tipifica nuestra vida, que nosotros a veces luchamos, luchamos, hermano, eh, eh, no, no, no estamos poniéndole atención a Dios. Yo no sé usted hermano, pero cuando yo descubrí el llamado y la asignación que tengo, hermano, claro que sí se batalla, claro que sí se lucha, claro que sí tiene uno que pelear como guerrero, porque usted tiene que llevar a cabo la palabra de Dios. Usted va en contra del mundo, usted va en contra de de, de, de todo lo que las creencias mentirosas que existen en el mundo. Usted puede ser solo para muchas para mucha gente que cree totalmente diferente a usted, pero eso no importa. Creemos en Dios. Estamos en la verdad. Estamos en la verdad. Y aquí como le dice, ya, ya ni, ni trates de pelear conmigo, fue cuando dice que Pablo cayó y le dijo, ¿quién eres? Soy yo, al que tú persigues, al, al que tú huyes, tú huyes de mí, le decía Dios a Pablo. Dice, levántate, levántate, ponte sobre tus pies, Eso es lo que nos dice Dios. Qué bonito sería que este año, primeramente Dios, que Dios nos dé vida. ¿Y sabe qué? Yo siempre he sabido que la vida que Dios nos da es para que nosotros llevemos a cabo el propósito. Usted no está vivo por, por, por otra cosa, nada más que por la oportunidad que Dios nos da de que llevemos a cabo su propósito. Hasta donde podamos, hasta donde, hasta donde Dios quiera, hasta el día que, no, que Dios nos llame a su presencia. Que nosotros podamos dejar esperanza en alguna persona. Decía Martin Luther, Martin Luther King, decía, si yo puedo dejar esperanza en una sola persona, entonces no he vivido en vano. Y eso es lo que yo, tú y yo debemos de, de confiar en este Dios. Fuimos llamados por ese propósito. Si tú y yo no conociéramos a este Dios que estamos conociendo, no conoceríamos el propósito de nuestra vida. ¿Cómo andábamos? ¿Cómo andábamos sin Dios? Dice la palabra que andábamos sin Dios y sin esperanza, como muchos. Pero ahora en Dios tenemos una esperanza y tenemos que vivir en esa esperanza y tenemos que levantarnos a, a, a hacer el llamado que Dios nos ha dado. No todos tenemos la misma, la misma asignación, tenemos diferente asignación cada uno de nosotros, de acuerdo a los dones, de acuerdo al talento, de acuerdo al, al llamado. Claro que sí. Lo importante es que cada quien haga su trabajo en Dios. Lo importante es que cada quien compartamos el testimonio de Dios. Eso sí es una, es una asignación, es un mandamiento que Dios nos dejó a todos. Compartir, compartir, Bien. dar testimonio de este Dios. Háblele a la gente. Tomemos estos días, eh, amada persona que me escucha, amados hermanos, familia en Cristo, tomamos estas fechas donde muchos no trabajan, se reúnen familiares, vayamos a esas reuniones familiares donde Dios nos puede dar la oportunidad de compartir de este amor tan grande de Dios, de esta salvación tan importante. Eh, no tenga temor, no tenga temor, no tenga miedo, así como Dios le dijo a, a Moisés, no temas de lo que vas a hablar, porque yo estaré contigo, Amen. yo hablaré por ti usted tiene que empezar a experimentar esto. claro que si nos, de pronto nos da miedo, nos da nervio, pero ya en cuanto usted empieza a hablar del propósito de dios a la humanidad, a usted no va a ver quién lo pare. porque entre más usted da, más usted recibe. así de que nosotros en este programa, unidos en el amor de cristo, queremos enseñarle eso, que este 2023 no sea igual que el 2022, aunque hicimos las cosas bien, aunque estamos trabajando, vamos más allá. Vamos a ponernos más atentos a la voz de Dios. Que este 2023 sea un año donde si Dios nos da toda la vida y la salud, digamos, gracias Dios porque ahora que vivo en esta asignación que tú me has dado, he encontrado verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Entre más ocupados estemos nosotros en la obra de Dios, menos ocupados vamos a estar en todos los problemas que tenemos o que vivimos a veces. Usted tiene que tener fe, y tiene que tener confianza en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, dice la palabra, a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Así que usted y yo tenemos que confiar en ese, en ese llamado. Y bueno, no estoy aquí sola, está aquí mi, mi hermana Gladys que también nos va a compartir un poquito de esto, así que yo le dejo la palabra a mi hermana Gladys, adelante. Gracias, mi hermana. Esther, tiene mucha razón. Fíjese que esta es una de las cosas que, que a mí me llamaba la atención, este tema, ¿verdad? El llamado, el llamado aquí este, el señor cuando le habla a Pablo y luego le dice, duro es dar, dar goces, goces contra el grande. aguijón. O sea, ese es, ese es como estar revelándose al llamado que Dios nos ha dado a todos, todos tenemos un llamado, hermano. La palabra dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, esa es, esa es la gran comisión para todos, ¿verdad? El llamado, vamos a decir. Entonces, la asignación es, ya depende en lo que el Señor a cada uno lo dispuso a hacer, ¿verdad? En el caso de Pablo, pues era el Evangelio, era de evangelizar. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un, una asignación. El llamado yo lo he visto que es para todos, ¿verdad? Entonces, no hay manera aquí como le dice a Pablo. No te reveles, o sea, es, es Dios también hablándonos a nosotros como si nosotros ya conocemos la palabra, ya, te, ya conocemos el Evangelio, nosotros no tenemos excusa, no tenemos excusa de hablar del Señor, no, no podemos. Entonces, a mí me gusta mucho aquí este texto donde usted leyó ahorita, hermana, pero aquí es como me vuelve a mí a confirmar. ¿Verdad? La palabra, donde dice: Y como yo no veía causa de la gloria de la luz llevado de la mano por lo que estaban conmigo, llegué a Damasco. Esto es Hechos 22, once y lo dice: Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, judíos que ahí moraban, dice: Vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Y, y lo miré, y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Qué hermoso, hermano. Ideas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces, el, el deseo del Señor es que conozcamos su voluntad. ¿Pero para qué? Para dar, dar esa, esas nuevas, esa palabra, ¿verdad?, de salvación. Entonces, la asignación, todos la tenemos también, hermano, en nuestros hogares. Podemos hablar, esas madres que no trabajan, que están allí, reciben una visita instruyendo a sus hijos. Todos tenemos, de alguna manera, hermana, la oportunidad de hablar del Señor. Todos tenemos esa asignación. El llamado, igual. ¿verdad? El llamado lo tenemos, la asignación es diferente de acuerdo a los dones, pero aquí es obedecer, ¿verdad? Obedecer al llamado. Hay un precio que pagar. Sí, hay un precio que pagar, pero en Cristo todo lo podemos. Cristo nos ayuda, hermana. En Él estamos fortalecidos para poder este, cumplir ese llamado. Pablo mismo, ¿cuánta penuria no pasó? Muchas, muchas, encarcelado. Pero de todas maneras Él no se rindió. Así nosotros, amado oyente, no se rinda, hable de Cristo. Tarde o temprano, su familiar. Su hijo, su amigo va a venir a los pies de Cristo. No nos cansemos de que el llamado al que fuimos llamados, literalmente todos, se ha cumplido. Lo hagamos en nuestra vida. ¿verdad? Tratemos de, de esforzarnos, porque realmente este caminar es un, es un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande estar en el Señor, pero la recompensa es mucho más grande. Entonces, Sí, es muy, es muy bonito reconocer, ¿verdad? que todos tenemos un llamado. Todos hermanos, todos tenemos un llamado y una asignación. Pidámosle al Señor que nos permita que nos ayude a, a cumplirlo, ¿verdad? Que el propósito que este, que Él tiene para nuestras vidas sea cumplido, ¿verdad, hermana? Entonces Amén. es muy bonito, es muy bonito este darnos cuenta que todos tenemos un llamado. Amén. No nada más en las iglesias. No nada más títulos, el llamado está afuera. Donde estemos, donde vayamos, tenemos que hablar del Evangelio. Entonces, ese es el llamado para todos. ¿verdad? Amén, así es. Y yo creo que es el deseo de, de nosotros, los que ahorita ya estamos este, llevando a cabo, ¿verdad? Esa asignación, como les digo. Eh, Así como eh, eh, la vida de las personas que, que están en la Biblia, mis hermanos, en la vida de, de Pablo y de tantos hombres y mujeres que, que dieron su vida por el Señor, es el, el gran ejemplo para nosotros también. Eh, yo de verdad le digo que si usted es una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, usted cree en la salvación, usted tiene fe, si usted es una persona que cree en la palabra de Dios. Y no le está sirviendo a Dios en algún lugar, en la iglesia donde usted se congrega o afuera, también afuera, le servimos a Dios. Porque nuestro servicio no solamente es adentro en la iglesia, Amén. sino también afuera. Usted se está perdiendo de algo muy hermoso. Usted se está perdiendo de algo que, que mucha gente no ha descubierto. Hay gente que nada más va a la iglesia, escucha el sermón, escucha la predicación, solo venía a sus casas y... y el tiempo que tenemos en nuestra casa, a veces nos consumen, nos consumen las situaciones, hay cristianos viviendo en depresión, en estrés pero no están dedicando su vida al servicio de Dios, no están dedicando su vida aún a descubrir, porque no es malo. De pronto, mi hermana Gladys, hay gente que empieza a servirle a Dios en algún ministerio, uh -huh. de pronto se da cuenta que no era el ministerio, que, 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 los, llena. que los llena. Yo siempre pienso esto, hermana Gladys, aún Amén. en la iglesia, usted sabe, yo siempre les digo a las personas que se congregan con nosotros, en lo que tú sirves, tienes que disfrutar lo que tú haces para Dios, tienes que disfrutarlo. No, no todos vamos a predicar, a lo mejor allá arriba. No todos vamos a, a estar con los niños. Tienes que disfrutar, tienes que tener una pasión. Porque Dios nos, nos, nos hizo, nos formó y nos equipó para servirle a Dios. Y, y tiene que ser una pasión lo que tú haces. Hay gente, mi hermana Gladys, que aún en la iglesia, limpia, solamente limpia y eso es una pasión, Amén. a ellos les encanta limpiar sí, la iglesia amén. y usted les dice no mire vamos a poner a alguien más no 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 es que yo quiero limpiar porque yo a mí me gusta limpiar y yo vengo a limpiar sí, amén. ese es un servicio que está dando también para la iglesia y les gusta y uno sabe y yo puedo saber cuando lo hacen con pasión porque está el lugar mire pero está limpiecito, huele limpio. Este dice, dice uno, wow, esta persona tiene una pasión por limpiar la casa de Dios, el lugar donde se reúnen las personas, al lugar donde viene la gente. A otros les gusta recibir a la gente en la puerta, también se les mira la pasión. Sí, Yo siempre les digo también ahí en la congregación: si usted tiene cara de limón, no puede estar parado en la puerta, hermano, discúlpeme. No es su pasión. Porque hay gente, hermano, ¿cómo vamos a llegar a la iglesia y encontrar ahí a alguien que tiene la cara de limón? O sea, de que dice soy feliz, Cristo me salvó, pero su cara no la cambia. Entonces es esas personas que también tienen la pasión por recibir a la gente, a las almas nuevas que van, la gente que los demás hermanos en su en su familia invitan a la congregación, a ir a un servicio, a ir a un estudio bíblico, tiene que haber gente sonriendo que les que los reciba con amor, con amabilidad, con cortesía, con educación, es también una pasión. Y eso es lo que, no importa si tú estás en un ministerio y de pronto dices, no, es que este no es mi ministerio. No importa si te equivocaste, sigue buscando. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros encontremos hacer la obra de Dios, porque no hay trabajo pequeño para Dios, aún hablando ahorita de los que en la iglesia limpian, no hay trabajo pequeño para Dios. Para Dios, todo trabajo que hacemos en el Señor es, es grande. No importa si alguien predica, si alguien limpia, si alguien está con los niños. Para Dios es todo, porque la obra de Dios es todo. Entonces, nunca vamos a minimizar a nadie. Nunca vamos Amén. a decir, ay, este hermano como no predica, pues no tiene valor. No, al contrario. Todos tenemos un valor especial. Aquí lo importante, amada persona que nos escucha, es que en este año 2023, nosotros nos propongamos servirle a Dios. Amén. Dejarle los problemas y las cosas que no podemos, dejárselas a Dios. No vivir en estrés, no vivir en depresión, buscar vivir sanamente, porque Jesucristo viene a entregar su vida para que nosotros tengamos una vida en abundancia. No, y cuando no. habla de abundancia no está hablando precisamente de cosas materiales o de dinero, está hablando de abundancia de paz y abundancia de salud de abundancia de, de tranquilidad, de, de fe, de esperanza, de, de confianza en Él. Así que nosotros los invitamos, amada persona, que, que sigamos adelante y este año 2023 sea mejor que el 2022 aunque estemos haciendo la obra del Señor, que sea mucho mejor. Nosotros aquí, todo el canal 38, todos los que hemos estado aquí en este hermoso eh, programa Unidos en el amor de Cristo, les deseamos pues un feliz año 2023, cargado de bendiciones y acuérdese, mi hermano, que las bendiciones también nosotros tenemos que pelear por ellas. Acuérdese que uno tiene que pelear por las bendiciones sí. del Señor. Y bueno, nos queremos despedir. No, nada más lo voy a pasar aquí a mi hermana para que también ella ya les dé este, un feliz año y, y nos despedimos ahorita este, ya para terminar con hacer una oración por todos sí. ustedes. Amén. Sí, pues amados hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Este, les deseamos, como dice la, la pastora. Un feliz año lleno de bendiciones, de deseos de, se, de servirle al Señor en el área que Él nos haya puesto. No importa, como no hay trabajo pequeño para el Señor. La palabra habla de que somos un cuerpo, y cada miembro del cuerpo es necesario para la iglesia, el que sí. limpia, el que enseña, el que predica. Todos tenemos un valor, ¿verdad? Delante del Señor para su obra. Entonces, yo los invito, ¿verdad? Este, a, a seguir adelante buscando al Señor, esforzarnos, ¿verdad? Y, y les creo firmemente que hay recompensa. Amén. Las bendiciones del Señor ahí están cuando les servimos. Es increíble cómo sin darnos cuenta le servimos al Señor, hacemos el trabajo del Señor y cuando menos pensamos ahí está la bendición. Amén. Entonces, no es en vano, no es en vano. Pregúntele al Señor cuál es su, su asignación más, porque el llamado ya sabemos que todos lo tienen, es, es hablar del Evangelio, pero cuál es el trabajo al que el Señor lo ha asignado a hacer y adelante, adelante este año esperamos cosas mejores, primeramente el Señor, y pues lo seguimos invitando, ¿verdad? que sintonice este canal. Si sí, es de mucha bendición. Entonces, Dios los bendiga y vamos a pues vamos a hacer algunas oraciones, hay algunas peticiones. Amén. Y este, pues estamos aquí para Amén. servirles. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús, sí. Padre todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Sí, padre. Gracias por este año tan hermoso sí, que nos diste, hermoso, Padre. Sí, gracias sí. por el aprendizaje que nos diste. Gracias por todas las cosas que vivimos, Padre. Gracias <laughs> por las pruebas, Señor, que tuvimos. Gracias por el <laughs> sí, crecimiento sí, que sí. nos has dado sí, a través padre. de las situaciones que hemos vivido, Padre. Te damos gracias sí, por señor. este año 2022, Padre, sí, donde señor. tú siempre has estado con nosotros has cumplido tu promesa de estar con nosotros siempre, Padre. Te pedimos en este momento por todas las peticiones que hay, Señor, en cada corazón de los sí, que están señor. escuchando, Padre Santo, en este programa, Señor. Sí, las señor. ponemos en tus manos, tu obra grandemente, Padre. Esperamos siempre en ti, Señor, sí, y deseamos Increíble. que este 2023, sí. Padre, podamos darte aún más y mejor, Señor, las cosas que que tenemos que hacer para ti, Señor. Sí, Bendice señor. grandemente este canal, mi Señor. Bendice grandemente a todos los oyentes sí, y a todas señor. las personas que vienen aquí. A compartir tu palabra padre sí, lo sí, pedimos en el poderoso sí, nombre de tu hijo Jesucristo Amén Amén Dios los bendiga a todos y, y bueno pues este sigamos adelante en este año 2023 siga sintonizando canal 38 y Recuerda que usted puede hacer donaciones cada vez que usted quiera, marque para que haga donaciones a este canal y se sigue sosteniendo este canal con las donaciones que cada uno de nosotros podemos entregar. Dios me los bendiga y que tengan un hermoso fin de año, disfrute con su familia y que pueda también tener esa oportunidad de compartir del gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.